Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de live de nuestros temas favoritos de materia de impuestos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, les quiero dar las gracias primero por ser fieles a, ¿cómo se dice? Seguidores, seguidores, porque no son oyentes. Ni son televidentes, porque no, esto no es televisión. Esto está complicado, estas cosas del social media, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, quería darle las gracias a todos los que nos siguen y quería dar las gracias a todos los que comparten los videos y decirles que una vez más compartan este video con cuantas personas ustedes piensen que les puede interesar el subject, les puede interesar el tema y se pueden beneficiar del tema. En realidad, yo pienso, a lo mejor soy yo que como amo el tema de los taxes, pienso que a todo el mundo le interesa, pero yo pienso que este tema es sumamente interesante. Todos los temas son interesantes, pero este tema es muy interesante porque afecta a muchísimas personas y muchas veces en mi experiencia, en todos estos años que tengo haciendo esto, las personas hasta se deprimen cuando tienen el tema de hoy es cómo lidiar con deudas del IRS. O sea, cómo, cuando hay deudas del IRS, cómo evitarlas, pero si ya las tienes, cómo enfrentarlas. Entonces, es un tema que, en mi opinión, es sumamente importante para para todo el mundo, no solamente la comunidad latina. En realidad es un tema sumamente importante para toda la comunidad de todos los Estados Unidos, porque es un tema que afecta a muchísimas personas y que, como siempre hemos dicho, que las leyes tributarias son tan complejas, a nosotros el hacer este tema nos enorgullece el poder dar a la comunidad esta instrucción, esta educación con respecto a un tema tan interesante como este. Así que agarren su teléfono y compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, con la gente que está en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, todas las personas que ustedes conozcan en su red social y les hagan compartir el video, que el live no es un video. Pero y de paso, esto, aunque cuando se acaba, de todas maneras queda en la página de Facebook de Global Tax. Ah, ¿sabes qué? Siempre se me olvida decirle que le den like a la página de Global Tax, que es la página de Facebook. Y que se suscriban al canal de YouTube, porque en el canal de YouTube hay muchísimos videos que hacemos, donde hay más de 80 videos, ¿sí, Néstor? Sí, En casi el 100. casi 100. Y que también están disponibles a través de la página web. Y también están disponibles a través de nuestra página web en www.myglobaltax.com. Y en esa página web también están todos los videos informativos y hay muchas herramientas para ayudarlos a ustedes con su preparación de impuestos y ayudarlos a ganarle a los impuestos. Porque ganarle a los impuestos es lo que yo siempre he dicho, es hacer de tu declaración lo más exitoso posible, ya sea pagando menos impuestos de los que hay que pagar, pagando menos impuestos o recibiendo un reembolso más alto. Pero acuérdense que no todo el mundo puede recibir un reembolso, porque si nadie paga taxes, vamos a estar igual que estamos en los países de nosotros, en donde las economías están dañadas, en donde la seguridad social es terrible. Y yo sé que lo digo muchísimo, pero estoy tratando de crear una conciencia tributaria. Mi trabajo no es que ustedes paguen más taxes. Mi trabajo no es que ustedes paguen menos taxes. Mi trabajo es que ustedes paguen lo justo. Porque el principio más importante del tax, del tributo, es la justa redistribución de las riquezas. Y cuando hablo de justa redistribución de las riquezas, me refiero a que debe pagar más taxes el que gana más, aunque a veces eso no siempre es así. Y debe pagar menos taxes el que gana menos. Y entonces, si esa persona que paga más, que tiene menos cargas familiares, porque el sistema tributario está hecho progresivo, de manera de que la tabla que empieza al 10% y termina al 35%, va progresivamente aumentando para que pague más impuestos la persona que tiene más ingresos. Eso es lo que idealmente sucede. Entonces tenemos que entender que
que hay que pagar impuestos y que no todo el mundo puede no pagar y no todo el mundo puede recibir un reembolso, porque hay que pagar. Aunque técnicamente todo el mundo debería recibir un reembolso o cuando hace la declaración a final de año no tener que pagar nada. Porque la manera como el sistema tributario en Estados Unidos está organizado es un sistema que se llama Pay As You Go. Pague a medida que va ganando el dinero. Ese es el sistema de tributación en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que me voy ganando el dinero, debo ir pagando los taxes. Cuando las personas son empleados de una compañía, es decir, que ganan el salario y les entregan al final de año una forma que se llama W-2, esa persona paga de la manera que el gobierno quiere que pague, que es mensualmente, porque le descuentan directamente de su salario las retenciones, los taxes federales, los taxes estatales, Social Security y Medicare. Cuando las personas son empleados independientes o dueños de compañías, tienen que hacer el sistema de pagar a medida que van ganando el dinero, pero por muchos factores que lo hemos hablado en otros programas, las personas no hacen estos pagos. Se supone que estas personas paguen pagos estimados que se pagan 4 veces al año. Se paga el primer pago el 15 de abril para colectar los taxes correspondientes a lo que se ganó de enero 1 a marzo 31. El siguiente quarter o trimestre, que sería el 15 de junio, va a colectar lo que la persona ganó en abril, mayo y junio, de abril 1 a mayo a junio 30. El siguiente quarter o el siguiente trimestre, que se paga el 15 de septiembre, va a incluir lo que la persona ganó en julio, 15 de septiembre, 10 de junio, julio, agosto y septiembre. Y el siguiente quarter, no, dije mal, septiembre, sí, ok. Y el siguiente quarter, que se puede pagar el 31 de diciembre, pero mucha gente lo paga el siguiente año, el 15 de enero, porque esa es la fecha límite, va a incluir el mes de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si una persona le toca pagar $30,000, por efectos del ejemplo, y esos $30,000, o vamos a poner un ejemplo más redondito, $20,000, para que me queden 4 pagos. Si esa persona paga esos $20,000, 5 mil el 15 de abril, 5 mil en junio, 5 mil en septiembre y 5 mil en diciembre, no es tan duro. Pero cuando viene a hacer los taxes y le dicen que tienen que pagar $20,000, como sacarlos de un solo es duro, entonces es donde vienen los problemas. Y eso es lo que sucede, por la cual las personas entonces tienen deudas con el IRS. Y deberle al IRS no es un buen negocio. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Entonces, el tema de hoy, si ustedes ya compartieron con todos sus amigos, con sus familiares, si están dando share, están conectadísimos mirando a la cámara fijamente, no pierdan la vista de que lo que vamos a decir. Entonces, vamos a entrar al tema. El tema es acerca de deudas con el IRS. ¿Cómo evitarlas? Eso es lo más importante. Pero si ya las tenemos, ¿cómo enfrentarlas? Entonces, cuando una persona le debe al IRS, lo que estaba diciendo al principio, en nuestra experiencia, los clientes cuando tienen una deuda al IRS es como que tuvieran una nube negra y un peso en la espalda que los está agobiando. Porque tener esa deuda y no saber cómo manejarla, y cuando entran en la deuda es como que ya el pagarla honestamente se hace imposible, y eso se los voy a explicar por qué. Entonces vamos a primero saber por qué se generan deudas con el IRS. Y ojo, estamos hablando del IRS solamente porque son los taxes federales, pero acuérdense que cuando usted declara taxes federales y taxes estatales, a menos que usted viva en un estado como Florida o Washington State o Tennessee o cualquiera de los, o Texas, o cualquiera de los estados en donde no hay state income tax, no hay taxes estatales. Pero en todo caso, vamos a hablar del IRS, pero eso por analogía incluiría si usted le debe, porque generalmente cuando le debes al IRS le debes al estado, siempre pasa. Ya tengo un comentario para comenzar. Entonces, varios comentarios. Entonces los voy a leer. Que yo aquí con esta. A ver. No se me vayan.
no se me muevan de la cámara. Aquí dice... Dios. Karina. Oh, thank you, Karin. You're my daughter. Lee los comentarios y que ella lo escribe. Karina dice, you look gorgeous, pero esa es mi hija. Ella no va a decir otra cosa. Juan Antonio Medina pone una carita feliz. José Loanzuate, muy linda la señora. Ay, gracias. José Maradiaga hizo un ok, muchas gracias. Y José Lo Anzuategui, así pues es mejor las clases sobre taxes. Qué chévere, a mí que me encanta dar clases, yo de verdad lo hago tan encantada, me fascina. Y bueno, Sonali Bettini, Néstor Bravo, okay, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se generan deudas con el IRS? La razón principal por la cual las personas les toca pagar cuando van a hacer la declaración de taxes, adivinen cuál es. Facilita, facilita. No tener suficientes retenciones. Es decir, cuando usted va a hacer la... entra en un trabajo, ¿verdad? Y le hacen llenar la planilla W-4. La persona llena la planilla W-4 erradamente, erróneamente, y pone muchas exemptions, muchas cargas familiares. O la persona es casada y pone merit, ¿verdad? Y cuando ya ponen la palabra merit, el payroll company, la compañía de nómina, la que hace la nómina, asume, no me pregunten por qué, que su esposa o esposo no trabaja. Entonces, cuando piensan, esta persona es casada y el esposo no trabaja, le descuentan menos de lo que la tabla dice. ¿Okay? Entonces, por efecto del ejemplo, si una persona gana $75,000 y está en el bracket del 15%, ¿ok? Habría que quitarle a esa persona, por efectos de este ejemplo, $11,000 de los taxes. Es un poco menos porque en realidad los brackets no son puntuales así. Vamos a suponer que esa persona habría que quitarle $12,000, ¿ok? Ganó $75,000 y de taxes federales habría que quitarle $12,000. ¿Qué sucede? Que esta persona se puso que era casado y luego se puso la palabra married y después puso dos cargas, que es él y su esposa, pero ya cuando puso married ya estaban incluidos. Y después tiene dos hijos, entonces puso dos más. Entonces puso married 4. En realidad está poniendo 6 y él cree que está poniendo 4. Entonces, como está poniendo 6, no le descuentan, porque dice, esta persona tiene muchas cargas familiares. Entonces la persona ganó $72,000 y le descuentan nada más $6,000, ni siquiera el 10%. Cuando va a hacer la declaración de impuestos, ¿verdad? Facilito. Hacer la declaración de impuestos es él y la esposa y dos hijos, no 4. Cuando hacen la suma, la resta, y resulta que la persona le habían descontado solamente $6,000, cuando han debido descontarle $11,000. Está corto por $5,000. Eso genera entonces una deuda, porque no hubo suficientes retenciones para que se cubriera el monto de la responsabilidad tributaria, tax liability en inglés, que la persona tenía de acuerdo a sus ingresos. Aparte, o sea, entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas cuando entran al trabajo hablan con los amigos, porque en vez de pedirle consejo a mí, que soy experta, que estudié la materia hasta no, que no paro de estudiarla, que es lo peor, le piden consejo al carnicero, al zapatero, al amigo, y el amigo le dice, mira vos, ponete 7 dependen para que no te quiten taxes, porque piensan que agarro más en el cheque. Sí, agarran más en el cheque. Pero entonces, cuando va a hacer los taxes, la tristeza de la mala noticia de que tiene que pagar taxes. Esa es la primera. Falta de retenciones o insuficientes retenciones en los impuestos cuando la persona es empleada. Cuando la persona no es empleada, sino que es empleado independiente, la razón por qué se genera la deuda es facilita. Porque no pagó los taxes estimados. Como les dije, el sistema de los Estados Unidos es un sistema de pay as you go. You tienes que pagar los taxes a medida que vas generando el ingreso, recibiendo el ingreso. Técnicamente, o no técnicamente, legalmente, si la persona es empleada independiente, lo que tiene que hacer es cada 3 meses... si lleva su contabilidad, porque hablamos de la contabilidad la semana pasada, antepasada, cuando hicimos el tema de por qué la contabilidad de las empresas es importante. Entonces, yo tengo mi contabilidad bien hecha
Y yo cada 3 meses hago mi análisis financiero, mi estado financiero, o me lo hace el contador, y me da un estado de ganancias y pérdidas, un estado de profit and loss. Y en ese estado de profit and loss, de enero, febrero y marzo, me dice que tengo una ganancia neta, porque no se taxa sobre los ingresos brutos cuando las personas son self-employed. Ingresos brutos significa ingreso total, sin deducciones. Ingreso neto es el ingreso bruto menos las deducciones o gastos que son legítimamente permitidos por el IRS. Porque otra cosa que las personas cometen un error es decir, ah, pero es que yo gasté en esto y esto y esto y esto, y son gastos que no son permitidos. Tienen que ser deducciones que son aceptadas y que son consideradas business expenses, gastos de negocio. Entonces, yo tengo mi estado de ganancias y pérdida, y ese estado de ganancias y pérdida me arroja que tuve $30,000 en ese quarter, en ese trimestre. Pues $30,000, si estoy en el bracket del 15%, tendría yo que mandar $4,500 el 15 de abril, cuando es el primer trimestre. Las personas no lo hacen. No lo hacen. Mi experiencia me ha demostrado, al menos esa es la experiencia que yo tengo, que el cliente latino es sumamente receptivo. Bueno, ni siquiera latino, yo creo que el cliente étnico. Yo tengo muchos clientes rusos, vietnamitas, de todas las nacionalidades. Y yo me he dado cuenta, bueno, el americano también, obvio, pero para el americano este es su sistema y ya lo conocen, ¿me entiendes? A veces para mí tener que trabajar con la clientela anglosajona es un poquito más fácil, en el sentido de que por lo menos saben, ni siquiera lo saben, tienen una idea de sus deberes tributarios y de que tienen que pagar taxes. Pero la persona que emigra a este país y viene de un sistema como el de nosotros, en donde las personas no tienen una cultura de pagar taxes, cuando llega aquí está desconociendo la ley. Y acuérdense que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. El que desconozca la ley no te perdona el que no la cumplas. Y eso es a nivel mundial, eso no es nada más en los Estados Unidos, eso es en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Salvador, en España, en todos los países del mundo el sistema jurídico es el mismo. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ni te perdona de que cometas un error. Entonces, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta, cuando tengo personas que son empleadas independientes, empiezan con su empresa chiquitita de limpieza, o de camiones de volteo, o de transportación, o de pintura, la empresa que sea. Y cuando ellos empiezan la empresa y nosotros se las creamos aquí, les damos esa educación y les explicamos. Y la gente lo acepta y lo internaliza. Y mi experiencia me ha demostrado que es chéverísimo trabajar con ese tipo de clientes, porque no sufren, no tienen deudas con el IRS, porque nosotros los guiamos, les enseñamos, les llevamos la contabilidad y les hacemos que su proceso tributario sea agradable, porque al final de año ni les toca pagar ni le devuelven, tal vez le devuelven, porque a veces hacemos que la gente pague un poquito más para que tengan un reembolso, porque es chévere tener un reembolso, es chéverísimo. De que uno le diga, ay, te van a devolver $2,000, tú dices, ay, ¿qué hago con ese dinero? Me voy para España, me voy para El Salvador, me voy para mi país. Es chéverísimo que la noticia sea que me dan un reembolso y no que la noticia sea que yo tengo que pagar taxes. Entonces, en ese caso, las personas que tienen que pagar estimados necesitan esa guía. Y la gente que hace impuestos allá afuera, no quiero hablar mal de nadie, porque hablar mal de nadie no me hace a mí mejor de lo que yo soy. Ya yo soy buenísima en lo que hago, y 25 años de experiencia lo ha demostrado. Pero la mayoría de las personas que hacen impuestos allá afuera, muchas veces no son personas preparadas. Y no le dicen que te toca pagar $8,500, pero no le dicen, mira, vale, pero el año que viene ya te tocó pagar este año, vamos a hacer una proactividad. No seamos reactivos. Reactivo es una persona que tiene el problema y reacciona en ese momento. Proactivo es una persona que tiene el problema y busca solucionarlo de una manera activa, de una manera en que yo voy a agarrar el toro por los cachos y yo voy a solucionar este problema. Entonces, de una manera proactiva es decirle al cliente y educarlo de que tiene que pagar los taxes estimados para que después no le duela, y hacerlo como se debe hacer. Entonces, la primera causa es insuficiencia en las retenciones cuando son empleados. La segunda causa, bien común, o la más común, es falta de hacer pagos estimados. Y esto sucede con personas que tienen corporaciones grandísimas, porque yo tengo clientes de corporaciones que son de $20 millones en revenues,
en ingresos, o corporaciones de 100 mil dólares. Es la misma cosa de que caen en el error de no pagar los taxes estimados. Tengo una pregunta y un par de comentarios. Entonces voy a mirar la pregunta y el par de comentarios. Porque siempre... Si nos fuera por Néstor, ¿te imaginas? Nil Semilla, ay, tan bella, qué señora más hermosa. Hermosas son las hijas tuyas, que me las quiero comer a besos. Dios mío. Noel, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar bajo la forma 1099? Noel Sarceno pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar bajo la forma 1099? Es una pregunta larga, te voy a dar la versión corta. Cuando trabajas con 1099, eres un empleado independiente. Al ser empleado independiente, eres responsable de tus propios impuestos. Ventajas, tienes muchísimas deducciones que no puede tomar una persona cuando es empleado con W-2. Por ejemplo, los gastos de tu carro. Pero con la nueva legislación, la gente que tiene W-2 no va a poder tomar deducciones. No, no está permitido. Lo eliminaron con la reforma fiscal que va ahora a partir de 2018. Ser 1099 te permite tener deducciones que no tendrías de otra manera. Pero desventaja es la que acabamos de hablar. Te toca pagar tus propios taxes y las personas se agarran el dinero y se lo meten al bolsillo y no pagan los taxes. Y después vienen las deudas de la IRS. Pero hay muchísimas ventajas, muchísimas desventajas, y es un tema largo. Lo he hablado en otros lives y en otros videos de YouTube. Una nueva pregunta acaba de entrar. Una nueva pregunta. ¿Saluda a Sonali? Sí. Creo que sí. Yimara, no la saludaste. Estoy llegando ahí. No. Yimara, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Hola, Tenchi. Un abrazo y saludos desde Orlando, Florida. Un abrazo. Un beso. Love you. Alexandra Join. Hola, Alexandra. Kenia Join. Hola, Kenia. Raúl Torres, ¿cómo está? Lo estamos esperando. Jorge Ramírez, like. Y tengo que seguir viendo aquí. Kenia. Las deudas de Obamacare se eliminan y se van a cobrar en este 2018. Ok, esa está buenísima. Las deudas de Obamacare se añaden al tax. Entonces, si la persona tiene un reembolso, su reembolso se va a disminuir por lo que tenga la deuda, por no haber tenido el seguro. Y no se eliminan. Esa deuda es el Obamacare, el no haber tenido seguro, es un tax adicional que te cobran, ¿ok? Entonces, en el 2018, como la legislación cambió y no va a haber Obamacare, ya no va a haber penalidad por no tener seguro. Pero no es que las deudas que se hayan originado anteriormente por no haber tenido el seguro se van a eliminar. Es como cualquier otra deuda de taxes. Sigue ahí y sigue acumulando penalidades e intereses. Buenísima pregunta. Gracias, Kenny. Tenemos entonces las dos causas principales, que es el no tener suficientes retenciones, no pagar taxes estimados. La otra causa común es no declarar ingresos. Pasa mucho. Las personas vienen a hacer los taxes. Las W-2, los empleadores están requeridos a enviarlas al 31 de enero. Es decir, que más o menos, si la ponen en el correo, como los empleadores son como todos los seres humanos, porque son seres humanos, ellos esperan hasta el último día y el 31 de enero meten la W-2 en el correo para mandársela. Le mandan una a la IRS, una Social Security, una a Virginia o el departamento estatal que sea, y una al contribuyente, al trabajador. ¿Qué pasa? Que el trabajador se mudó y no fue a Recursos Humanos y no cambió la dirección. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando él va a hacer sus taxes y está apurado porque sabe que le va a tocar un reembolso, viene con una W-2. Pero se le olvidó un trabajo que tuvo donde ganó $8,000 o $10,000 o $15,000 o $20,000. Hemos visto casos de personas que tienen una W-2 que no declararon, de $30,000. Yo digo, wow, pero ¿cómo se te olvidó que ganaste $30,000? Pero bueno, no importa. Es irrelevante. El asunto es qué pasa. Entonces, al no declarar todos los ingresos, ¿verdad? El IRS, cuando... Lo peor es que no lo hacen en el mismo año, porque si tú declaras el 2017, que se está declarando ahorita en el 2018, ellos no les da tiempo de auditar o de investigar. Ni siquiera es que lo hacen de... Es un matching system. Es un sistema de que las computadoras del IRS tienen los ingresos y entonces tú, el tax return entra
y la computadora va seleccionando y dice, ok, esta persona reportó aquí en Wage and Income, en Transcripts, que ganó 80 mil, pero solamente reportó 50. Hay una deficiencia de 30 mil. Al hacer esa deficiencia, te mandan una carta y en la carta tienes una deuda. Esa es otra de las causas muy comunes. Otra cosa es personas empleadas independientes que no declaran todo lo que ganan. Entonces, ¿cuándo declaran solamente 2.1099? Porque son las que le llegaron. Y entonces les llega otra por 40 mil dólares que no se acordaron, no la declararon, pero el IRS sí sabe que lo ganaste y te manda entonces después un ajuste y ahí se genera otra deuda. La otra causa bien común es auditorías. Las personas hacen los impuestos, tienen esas personas que en muchos casos nos llegan aquí, que tienen en la W2 10 exemptions, 10 dependientes. O sea, ganaron 48 mil dólares y le sacaron 400. ¿Ok? Nada. Cuando van a hacer los taxes, le dicen que les toca pagar. Entonces, como les toca pagar, el preparador inescrupuloso pone cuanto embuste, embuste es una palabra, cuanta Para nosotros. mentira se le ocurre para que la persona no le toque pagar. Entonces, vamos a suponer que tú ganaste 40 mil dólares. Te ponen 38 mil dólares en deducciones. ¿Ok? Eso. Ese tax va a ser seleccionado para auditoría aleatoriamente, ¿ok? Ese tax no es que un ser humano lo agarró. La computadora del IRS, en lo que ve esa discrepancia entre ingresos y gastos de una persona que es W2, por ejemplo, va a seleccionar ese tax para auditoría. Las personas que tienen sus cuentas bancarias de una compañía y no llevan contabilidad, entonces cuando van a hacer los taxes, en vez de llevar su estado de ganancias y pérdidas, donde proveyeron al contador todos los meses de su estado bancario, todo lo que ingresó en la cuenta, solamente declaran 50 mil. Ah, ¿cuánto ganó usted? Ah, yo gané como... Y yo siempre hago una broma y digo que todos los clientes tienen los récords en el techo, ¿ok? Porque cuando tú les preguntas, mire, ellos quieren, ¿no? Sentarse y nosotros no hacemos así, nosotros exigimos todos los estados bancarios, pero suponiendo que se sientan con el preparador, la gente que se sienta frente al preparador, que yo encuentro eso una práctica que la deberían declarar ilegal, ¿ok? Porque están ahí presionando, la persona se distrae, no es lo mismo que tú dejes los papeles y la persona con calma revisa, examina, lo ve con otro compañero, lo analiza, busca la mejor manera. Mis clientes todos me dejan sus papeles, porque, bueno, tienen años conmigo y saben que yo no lo voy a hacer así. Porque si no se sientan es a pujar frente al preparador, a pujar. Le dije, ¿qué? Me dan 3.000, ay, un poquito más. Entonces, la computadora aguanta lo que yo ponga, ¿ok? Y este señor que se sienta frente al preparador, que tiene los récords en el techo, ¿cuánto ganó usted el año pasado? 50 mil dólares. Entonces el preparador pone 50 mil dólares, pero ganó 150, porque cuando le hacen una auditoría, no declaró todos sus ingresos. Y cuando le piden los estados bancarios, porque el IRS te pide los estados bancarios, si tú no se los das, te hacen una supina, te hacen una orden judicial y se lo piden al banco. El IRS es un organismo sumamente poderoso y puede hacer esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes 100 mil dólares más de ingresos que no declaraste y entonces se te genera una deuda inmensa por la auditoría, por no haber declarado todos los ingresos. Porque, como te digo, aparte de eso, de deducciones que ponen que son irracionales, ¿ok? Si van a mentir, mientan bien, pero generalmente, como yo siempre digo, el crimen no paga, generalmente no lo hacen bien. Entonces, la misma cosa, así como los ingresos los buscan en el techo, los gastos también. ¿Cuánto gastó usted en advertising, mercadeo? 2.000 dólares. ¿Cuánto gastó en gasolina? 1.750. ¿Cuánto gastó en tolls? 40. A mí, todos los gastos los van, miran al techo y yo digo, mira, si están mirando al techo o miran al piso. Es porque entonces ahí están los récords. Es decir, no hay una buena costumbre de retener los récords, los recibos, de llevar la contabilidad. Eso genera una auditoría porque los tax returns que son preparados por estas personas inexpertas, no calificadas, no hacen sentido. Y la computadora de la IRS tiene un sistema para detectar las anormalidades en los números y la persona la selecciona para una auditoría. Tristemente, se van a la auditoría como conejito manso porque esa persona que les hizo el tax return no es una persona aceptada en el IRS para representar a personas. Solamente los abogados, los CPA,
y los enroll agents pueden representar a personas ante el IRS. De resto, todos los preparadores que ustedes conocen por allí no los pueden representar en el IRS si usted se mete en un problema. Y entonces usted se va de conejito manso al IRS y lo escabezan, porque irse sin representación es terrible. Pero esas son las causas por las cuales las personas le genera deuda con el IRS. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias entonces de no pagar estas deudas? Porque entonces tú dices, ok, mira, debo $80,000 esa deuda, la verdad que ¿cuándo la voy a pagar? Si yo cuando mientras yo termino de pagar mis cuentas, más con los tasas que me salgan el año en curso, y esa deuda es del año 2014, y esa deuda sigue creciendo, porque las penalidades de los intereses son acumulativos, se hacen compound y se van acumulando sobre el balance y sobre ese balance y sobre ese balance y sobre ese balance, y cuando usted viene a ver, una deuda de $80,000 se le convierte en $300,000 con el paso del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no pagar? Las consecuencias de no pagar, la primera consecuencia es que le ponen un tax lien. Un tax lien es un gravamen sobre todos los bienes que usted tenga. Es decir, sobre todos sus bienes en efectivo, todas sus cuentas bancarias, sobre todas sus casas, carros, propiedad movible, propiedad inmovible, todo lo que usted tenga aquí en su país, en donde lo tenga. El IRS tiene la potestad de cuando le pone un tax lien, va sobre todos los activos que la persona tiene. Es decir, su casa en El Salvador estaría, no, en realidad jurídicamente es imposible que el IRS vaya a menos que una persona tenga, cuando esto es un poquito un área más compleja, pero tendría que ser una persona que en realidad lo han declarado como criminal y ya se interviene la Interpol, ya es un poquito más complejo, ¿ok? Pero por ahora, conformémonos con que van a ponerle un lien a todos los activos que tengo. ¿Qué significa eso? Ok, que usted tiene una casa propia y usted la quiere vender. Y usted tiene de plusvalía $200,000, pero usted le debe 80 al IRS. Cuando usted va a vender la casa en la transacción de venta, la compañía de cierre, cuando hace un estudio de título, que se llama un title work, va a ver el tax lien, porque el tax lien se registra en el condado donde usted vive y se pasa al credit bureau, a todos los bancos, a todas las instituciones que están asociadas con su número de seguro social, para decirle a estas personas, ojo, este señor, esta señora le debe al IRS $80,000. De manera que cualquier transacción que la persona haga va a estar sujeta a que primero paguen esa deuda con el IRS. Ok, me ponen el tax lien. Ah, bueno, no importa, mi casa no tiene plusvalía, no me van a quitar nada, ¿qué me van a quitar? ¿A mí qué me importa? A veces la gente está tan deprimida que su actitud es de, ay, bueno, que me metan preso. Están como que ya, que en realidad no saben cómo bregar con eso, y un mecanismo de defensa es como que, ay, que me hagan lo que me hagan. Pero no, eso no funciona así. Ese tax lien, el siguiente paso que la IRS hace, después que le pone el tax lien sobre todos sus activos, ¿qué es lo próximo que la IRS hace? Lo próximo que la IRS hace es buscar sus cuentas bancarias y embargarlas, lo que se llama un garnishment. Ir a su empleador y mandarle a su empleador una NORES, una supina, una orden judicial, en la cual su empleador le tiene que embargar el sueldo. Es decir, que si usted gana 500 semanales, le van a quitar 300, por decir algo, para pagar al IRS. Nunca va a terminar de pagar la deuda, pero le mocharon el cheque. Los departamentos estatales son todavía más agresivos que el IRS. Virginia Department of Taxation es súper agresivo y les embarga las cuentas a la gente sin ni siquiera darle notificación, porque el IRS, por lo menos en mi experiencia, les manda el tax lien y como que el IRS como que amenaza más. Ok, mira, notice of intent to levy, notice of intent to put a lien on your assets, notice of this, y te dan notice, y te dan notificación, y tú puedes hacer como un collection due process, como que el proceso judicial para que sea fair, ¿no? De acuerdo a la Constitución. Pero los estados son súper agresivos y te embargan el sueldo al tiro. Entonces tienen que tener cuidado, porque aparte de ponerles el lien, el embargo del sueldo o de las cuentas bancarias va. Y cualquier pago que usted tenga, sea titular, se lo van a quitar. El siguiente es restricciones con el pasaporte. La nueva modalidad, que eso siempre ha existido, pero el IRS ahora se está poniendo más pilas. Y la nueva modalidad es mandarle una carta al State Department para si usted va a sacar pasaporte
o va a renovar pasaporte, no se lo den, porque tiene una deuda con el IRS. Y la otra consecuencia, la peor, es cárcel. Pero para que me vayan a dar cárcel, tienen que demostrar que yo tuve la intención de defraudar al fisco. Es facilito demostrarlo si usted es una persona que ganó 100 mil y solo declaró 50, porque usted no declaró todo lo que tenía que declarar. Eso es una omisión willful disregard, o una omisión voluntaria de las leyes tributarias. Entonces les pueden dar cárcel. Es decir, el IRS tiene la potestad de accesar no es una palabra, de assess en inglés, de de poner, de adjudicar penas pecuniarias, que son penas de dinero, y penas corporales, que son penas de cárcel. Pero en realidad es extremo, la verdad, que para que lo metan a la cárcel usted tiene que realmente decirme vale, y ellos los persiguen, y bueno, yo sí, en realidad si se busca un abogado no me meten preso, pero generalmente la gente no se busca un abogado, quieren enfrentar a la IRS solos, y eso es un error. Pero esas son las consecuencias de no pagar los taxes. Entonces, ¿saben por qué nos metemos en lío? Y ahora después, ¿por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener esa deuda con el IRS? Aparte de la consecuencia emocional, que no la estamos listando aquí, pero usted se imagina el peso emocional. Ustedes, los que están allá afuera, que lo deben, lo saben. Y eso no es nada más la cultura latina ni étnica, porque si no, estas compañías que salen por ahí en los infomercials que dicen, si usted le debe al IRS más de $10,000, llame a este número. Esas compañías, que realmente no son tan fidedignas, tienen ese comercial y pagan esos comerciales tan caros porque existe. En realidad las personas no pueden dormir, y cuando están a la 1 de la mañana dicen que los comerciales se dirigen al target, como para target la población. ¿Cómo se dice target? La demografía. Como la demografía de la población. Entonces dicen que los hombres, okay, lo que les vende es el sex, la sex appeal, entonces los advertising, y esos infomerciales de taxes, porque son empresarios, generalmente son empresarios exitosos, que ganan dinero, pero se metieron en el lío con los taxes. Ese comercial, ese infomercial, le va a impactar cuando uno puede dormir en las noches, y lo pasa a todas las personas. Entonces, cuando usted tiene una deuda con el IRS, o con cualquier organismo, o con cualquier autoridad de impuestos, eso le va a causar emocionalmente un daño. O sea, aparte de las consecuencias del LIN, de que me embarguen el sueldo, de que me prohíban el pasaporte, emocionalmente yo tengo esa consecuencia, porque todas las personas que nosotros hemos ayudado a resolver deudas con el IRS, su negocio florece después de que arreglan esa deuda, ¿ok? Pero es normal, porque cuando tú energéticamente estás bloqueado porque tienes una deuda con las autoridades estatales o federales, no puedes producir, no puedes ser próspero en tu negocio de la misma manera que cuando ya no tienes ninguna deuda. Es como cuando la gente hace bancarrota. Muchas personas tienen muchísimo miedo en declararse en bancarrota, y a veces para declararse en bancarrota es como un fresh start. Comienzas de nuevo con cero deudas y mucha gente florece. Por eso que aquí usted ve personas tan exitosas y tan famosas como nuestro presidente Donald Trump, que se ha declarado 5 veces en bancarrota. Y yo, cuando me mudé a este país hace 29 años, yo decía, wow, y no les da pena, porque lo dicen orgullosamente en público. No, yo he hecho bancarrota 5 veces, porque la bancarrota es un mecanismo de protección al consumidor cuando ya se endeudó hasta la... ya no pueden, y les dan como un fresh start, como que, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a... si calificas, porque tienes que calificar, vamos a que empieces de nuevo. Entonces, muchas veces eso es... Lo que pasa cuando tienes una deuda de taxes, que necesitas ese fresh start, necesitas empezar de nuevo para poder prosperar, tanto en tu trabajo, así seas empleado, hacia como seas empleado independiente. Ok, entonces, ya nos queda poco tiempo y vamos a hablar de instrumentos de resolución. ¿Cómo podemos, una vez que estamos metidos en el lío, evitarlo? Bueno, lo primero que tienen que hacer es agarrar el teléfono y hacer una cita. Y nosotros los vamos a ayudar. Pero les voy a decir cuáles son los mecanismos más comunes. Se puede hacer un plan de pago. Se puede hacer un plan de pago, y para hacer el plan de pago, nosotros
es como hacer un préstamo. Cuando va a hacer un préstamo para una casa, hay que mostrar todos sus ingresos, sus egresos, y hay que hacer como que la persona califique para ese plan de pago, porque si el IRS pone el plan de pago que ellos quieren, no es el plan de pago que a usted le conviene, porque el IRS se va a ir por el máximo monto más alto para que les paguen, porque ellos quieren que ustedes le paguen antes de cierta fecha del statute of limitation, de la limitación por estatuto. La otra es una oferta en compromiso, que es cuando se hace se presenta un plan al IRS. Eso es sumamente elaborado. Es una de las cosas que hacemos más aquí. No todo el mundo es elegible para eso. Y se tiene que presentar de una manera que sea aceptada, porque es un proceso es un proceso como el plan de pago, pero es un poquito más extenso y tiene más regulaciones y más normativa que pueden aceptar ciertos gastos. Por ejemplo, usted dice, bueno, pero es que tengo deuda de tarjeta de crédito, $30,000, y eso tengo que pagar $1,000 al mes. Y la IRS dice, esa deuda no la acepto. Entonces, hay deudas que ellos aceptan, hay deudas que no aceptan. Entonces, para poder determinar la elegibilidad de la persona, para poder ofrecer una oferta en compromiso. Una oferta en compromiso es sencillamente una oferta que se le hace a la IRS donde tú dices, yo le debo a la IRS $250,000. Pero si tú me aceptas que te dé $20,000, dejamos eso así. A mí, no en ese lenguaje, pero es eso. Ok, ¿y cómo voy a pagar esos $20,000? O los voy a pagar en 5 pagos, o $25,000. Ok, lo voy a pagar en 5. Una vez que me aceptan la oferta, me dan 5 meses para pagarla. ¿Ok? Ese es uno de los montos. Entonces son $5,000 por los siguientes 5 meses y quedamos así. La otra es 24 meses, para 12 meses o 24 meses, pero la oferta tiene que ser, si yo quiero la oferta más bajita, tengo que dar el menor tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ofrecer $20,000, $25,000 para pagarlo en 5 meses, pero si voy a querer pagarlo en 12 meses, me la suben a $80,000. Y si quiero pagarlo en 24, me la suben a $100,000. O sea que es un mecanismo, y hay regulaciones y leyes y estatutos que te dicen cómo presentar la oferta y cómo hacer que las personas califiquen para poder hacer la oferta en compromiso. Otros mecanismos son declararse en bancarrota, pero para incluir taxes en la bancarrota tiene que haber sido declarado y accesado el tax, haber sido estipulado. Ah, esa es la palabra por assessment, estipulación. ¿Ves? Me vino. Yo sí sé hablar español. La estipulación de los taxes tiene que haber sido estipulado 240 días y el tax tiene que haber sido presentado por lo menos 3 años antes. No puede ser un tax de substitute for return. Esa es otra que no dije al principio de cuando se generan deudas. El substitute for return es otra razón por la cual se generan deudas. Personas que no declaran al IRS, y el IRS pasa el tiempo, te dan 3 años y no declaras, y el IRS hace los taxes por ti. Cuando el IRS hace los taxes por la persona, eso se llama substitute for return, es porque el IRS declara por ti porque tú no declaraste. Ese es tu deber, pero también es tu voluntad que lo hagas. Y si no lo haces, ellos hacen los taxes por ti. Pero cuando los hacen por ti, los hacen a la manera más beneficiosa para el IRS, no la manera más beneficiosa para el contribuyente. Entonces, esa es otra razón bien común por la cual las personas le deben dinero al IRS. Entonces, bueno, yo creo que ya deben estar aburridos de haberme escuchado, así que vamos a terminar. La semana que viene vamos a hablar de casos reales que hemos tenido, como case studies, de casos reales que hemos tenido, para explicarles muchas cosas, porque este tema es larguísimo, la verdad, y explicarles cómo funciona lo de las penalidades, cómo funciona lo de los embargos, y cómo funcionan todas esas cositas importantes que tienen que saber. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, les doy las gracias por compartirlo, por darle like a la página de Facebook, por compartir con sus familiares y con sus amigos, y por quedarse conmigo tanto tiempo, porque creo que me pasé de la media hora, ¿verdad que sí, Néstor? Llevamos 47 minutos. 47 minutos, lo siento. Bueno, entretenida. Sí, bueno, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, la pueden hacer a través de la página de Facebook. Pueden suscribirse al canal de YouTube. Y comentarios son siempre agradecidos y estamos aquí a la orden. Recuerden de que todos queremos vivir muchos años. Yo quiero vivir hasta los 150, entonces necesito que todas las personas que están a mi alrededor vivan igual conmigo para no quedarme sola. Entonces coman frutas y vegetales, reúnanse con personas positivas que los quieran, a quien ustedes quieran. Díganle a la gente que ustedes quieren que los quieren, porque no sabemos hasta cuándo estamos. Coman frutas y vegetales, tomen, mediten, recen,
hagan yoga, hagan ejercicios, caminen, no pongan excusas, quieran a su cuerpo, que el cuerpo es el donde nuestra alma cabalga, y necesitamos darle al cuerpo el tratamiento que le damos a nuestros carros. Le dan más mantenimiento a los carros que al cuerpo. Así que pórtense bien, cuídense, los quiero mucho y gracias por estar con nosotros. Namaste.